El economista Eduardo Solórzano afirma que preocupa y viene a incrementar la atención del ambiente y que se pone el país menos atractivo para inversionistas si se logra aplicar nuevas sanciones entre Estados Unidos y Europa al gobierno. Se mencionó que iban a hacer unas gestiones de acciones conjuntas de los Estados Unidos con la Unión Europea para aplicar las mismas sanciones que han hecho Estados Unidos al gobierno de Nicaragua, a los familiares y allegados de sus negocios. Esto pues es preocupante porque de alguna manera viene a incrementar la tensión del ambiente y es cada día menos atractivo para un inversionista, ¿verdad? Yo acabo de venir de un foro empresarial de Costa Rica de 3-4 días y con todos los que me entrevisté, lo primero que me preguntan es cómo está Nicaragua, se puede regresar a invertir, y la verdad que a mí me da mucha pena decir de que las condiciones todavía no son las óptimas, pero que sí vamos a necesitar inversionistas para la reconstrucción de la nueva Nicaragua que tiene que venir muy pronto y que salgamos de esta crisis. Solórzano afirma que las reformas tienen que conducir a las elecciones de nuevas autoridades. Y entonces las sanciones lo que llevan es cómo lograr que estas reformas electorales den las condiciones para que esa elección a nuevos gobiernos, nuevos funcionarios, sea realmente transparente, observada y totalmente validado, que no va a haber fraude. Entonces, las sanciones van a darse si este gobierno no toma esas propuestas y se empecina en seguir con el mismo tratamiento a los empresarios y a los ciudadanos. Más impuestos, más reformas, más carga tributaria, más alto el costo de vida, menos transparencia, todo eso es lo que hace que vengan las sanciones. Las sanciones no son buscadas por el pueblo de Nicaragua, ni por los empresarios, ni por los ciudadanos en común. Son producto de actitudes negativas de un gobierno que no actúa como debe ser, velar por el bienestar de la mayoría de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Téllez.